atendió a los manteros. En medio de los incidentes, la líder de Madres de Plaza de Mayo se hizo presente para pedir por la liberación de los detenidos. La sesión de detención se extendió en el día de hoy. La señora pregunta, ¿dónde están los presos? Vamos a escuchar. Bueno, vamos a la séptima. Hay que verla, hay que sacarlos de ahí. Sí, hay que sacarlos. Ya le dijeron que están en la comisaría séptima y la escuchábamos cuando decía, iba para allá. A la comisaría séptima, hay que sacar a los detenidos ahora. Exacto. Se va para la comisaría séptima. La Valle y Porredón. Es la comisaría. A ver. Venía a sacarlos de la comisaría, porque vos no sabes dentro de la comisaría lo que puede pasar. Si nadie se ocupa y nadie se preocupa, seguramente que los pueden torturar, les puede pasar cualquier cosa. Así que estoy llamando a la séptima, pero no te atienden. Como no me atienden, vamos a la séptima. Va a la comisaría ahora. No, sí, sí. Voy a la comisaría. Abuela, abuela. Abuela, ¿qué le pareció? Bueno. Abuela es madre. Soy madre. Eve, ¿qué le pareció con la situación de hoy? Abuela, ¿usted cree que la va a parte del gobierno? Usted sabe que a usted no la quiere como no nos quiere nosotros. Parte del gobierno. Abuela, ¿usted cree que la va a madre, madre, no soy abuela. Las abuelas no parte del gobierno esto, ¿qué le parece? Pero que la saluda, papi, que me desconoce. Ahí está. Si le sacamos el trabajo, ¿qué van a hacer? En realidad... Entonces es muy duro lo que hacen. Yo no sé cómo se manejan, ni qué hace la Bullrich, ni qué carajo hacen acá en la ciudad. Pero lo único que sé es que estamos mal y cada vez estamos peor. Estamos diciendo, no hay trabajo, bueno, déjenlo que trabajen. Si no, nos están pidiendo otra cosa. Ojalá nunca te toque con tus hijos o con tus parientes, que nos caen bien a paro y vas a saber lo que se siente en el cuerpo de cada uno. La verdad, yo estoy harta de recorrer la comisaría. 40 años voy a cumplir en esta lucha, harta de recorrer la comisaría. Son falsos, hipócritas, mentirosos, te ponen buena cara, te atienden bien y después cagan a paro los chicos. Diferente, me parece, no. El momento en el que iba a recorrer a las comisarías, ciertamente durante la dictadura, ¿no? Claramente ahí sí había que tener mucha valentía para pedir por los hijos desaparecidos y asesinados. Ahora, Eve no puede comparar aquellos años con la recorrida que ella decidió hacer de las comisarías hoy. Esto de no respetar la ley parece haber sido una decisión de Eve en democracia, porque cuando tuvo la carga pública de ir a declarar ante un juez, decidió evadirla subiéndose a la vereda en una combi. Entonces me parece que la discusión vuelve siempre a lo mismo. ¿Queremos vivir un Estado de Derecho, sí o no? Ahora pregunto. Sí, Eve es la reina del hago lo que se me canto. Ella tiene su propio código penal, su propia constitución. Y bueno, y lo que hizo hoy fue consagrar estas dos Argentinas. Una Argentina que intenta ser legal y que intenta ser transparente y otra que tiene que hacer lo que se me canta. Y Eve es eso. Con lo cual fue muy lógica su aparición hoy ahí con los manteros. Ahora, Eve... Sí, más de lo mismo, o sea, lo mismo que opinan los compañeros. La verdad que no me parece mucho para ahondar. Es la misma versión de Eve que estamos viendo, bueno, en todas las situaciones en las que hay que cumplir con la ley de alguna manera. Eso no quita lo que es Eve para nuestro país, el símbolo que es Eve en la lucha por los derechos humanos. Desgraciadamente... Para mí son innecesarias y no son justas, no tienen un sentido común de justicia las declaraciones que está haciendo. No porque no sea justa la situación social de la señora que necesita trabajar y que en su esquema económico siente que ella va y compra la ropa y la vende, y eso no tiene nada ilegal porque ella está trabajando. Ahora, sí la invitaría a ponerse en el lugar de estos chicos que también tienen el mismo derecho que usted de trabajar, pero para trabajar sí tienen que darle a la AFIP su dirección, su código postal. Sí, la AFIP los puede venir a auditar, legal, no les puede cobrar los impuestos, les puede mandar las intimaciones. Y entonces, son cosas, ¿me entendés? Distintas. No son distintas. Yo como ilegal me allanan mi casa. Ellos como legales no, pero les dejan. Pero la AFIP puede... No, le no. Cae la AFIP bueno, y los... Si vos, pero si vos elegís pone... el estar ilegal, vos también puedes elegir ir y poner el depósito de un... por sí, pero un... ¿de dónde saco los 100 mil dólares que me piden para un local? Claro, pero ¿sabes ¿de qué dónde pasa? Saco? Que a él no se lo regaló. ¿En el mismo lugar que lo saca un comercio? No, pero todos los que somos trabajadores... Pero es la misma situación que le pasa a cualquiera. Los que somos trabajadores, nosotros ahora que estamos en la tele y somos periodistas conocidos, no tenemos una situación de tanta lucha porque estamos capaces en una mejor posición. Pero todos en algún momento tuvimos que ahorrar, pero desangrándonos para conseguir nuestra primera oportunidad, como también probablemente lo hace él, como probablemente un montón de comerciantes no llegan a fin de mes porque los fajan con los impuestos y si no pagan los impuestos, viste que les ponen ahora la factura. Tienen que poner, si para cualquiera hacer una venta de 30 pesos con tarjeta y tienen que poner el número de la factura, porque la AFIP va a full
con los comerciantes pequeños. Y probablemente los grandes empresarios pueden hacer sus jugadas y evadir impuestos. Pero el que factura, no sé, 3.000 pesos por día, 2.000, 1.000, está hasta acá. Entonces ellos podrían decir, ¿yo por qué le tengo que dar a la AFIP mi DNI, mi dirección postal? ¿Por qué me tienen que mandar intimaciones y me tienen que venir a hacer auditorías si yo solamente estoy trabajando y no puedo más? ¿Me entendés? Entonces, en ese sentido, es injusto lo que ustedes viven, aunque yo te entiendo en tu lógica, que no es injusto que vos te salgas a ganar el mango. Por eso digo, los que le cobran a ella y que supuestamente tiene identificados el fiscal Selasco, ¿por qué no los detienen? Sí, a ver. Ahora, Selasco sabe una todo. Pregunta, Eve Bonafini, ¿por qué no está presa? Pregunto, ¿por qué no está presa? Y que nosotros le pagamos para que vaya a cortar la calle como hoy. Bueno, ¿qué no tiene que ver? No, y si la plata sale de nosotros, ¿por qué le tenemos que seguir pagando? Bueno, pero no es una cuestión simbólica. No, basta, que es simbólica. Tiene una ya con los símbolos de los derechos humanos se compraron una Ferrari. Pero eso no da derecho. No, pero ¿qué no derecho puede? Humano? No, derecho a laburar. Nada. Que prueben laburando, pero como no trabaja así, la señora. ¿Cómo que no es así? ¿Por qué le tenemos que estar pagando si ella no es garantía? A ver, ¿con qué le estamos pagando? No recuerdo lo que dice usted. ¿Pero con qué le estamos pagando? Claro. ¿De qué vive la señora Eve? ¿Con qué le estamos pagando? ¿A usted le estamos pagando que diputado? Sí, no, trabajo. Sí, pero a usted le estamos pagando, no a eso. Estas dos situaciones pero son las que no deben ocurrir. ¿Para qué le siguen pagando los derechos humanos? ¿Para qué le pagan? Explíqueme, igual para que vaya a hacer esto hoy. Reconozcamos una evolución de la señora Bonafini, porque cuando manejó Sueños Compartidos, que dejaron una deuda brutal de más de 800 millones de pesos, manejaban obreros, muchos vinieron acá. Y hay un documento que está grabado cuando fueron a una rueda a reclamarles el pago, la señora Bonafini gritaba, saquen a estos bolivianos de mierda. Y eran trabajadores. Así que por eso una evolución, porque hoy fue a defender a laburantes, ¿no? La misma señora que dejó un tendal y a un montón de gente que no le pagaron y que los tenían en condiciones. También le dio laburo a mucha gente. Negro, Pitu Salvatierra, pagando horrible. Vino el Pitu, ¿te acordás? Artagán nos dejó la obra sin hacer. No, para la mano. Bueno. Probó robando también. Las cosas son muy claras. ¿Sabes, Santi? La... Gracias, Sofía, por haber estado con nosotros. Sí, muchas gracias. No, Santi, perdóname. La señora tiene que conseguir trabajo en alguno de los comercios de ellos. Esa es la solución. Ahí está, también. Si es buena que la señora le pida trabajo a los comercios legales y que los comercios legales, si lo mantienen, van a tener más trabajo y que le den a la señora. Bueno, esa es la solución. Sí. Para eso tiene que reactivar la demanda, ¿no? La fuente de empleo más importante en todo el país es el comercio minorista, sí, el pequeño comercio, no lo grande. Cadenas comerciales. Claro. Y hay que fomentar. ¿Cada comercio toma uno de los manteros? Y encantadísimos daríamos empleo hoy, pero este año hubo 2.000 locales cerrados en la ciudad de Buenos Aires por la crisis. Mira, ahí está, pará. Hay que bajar la carga tributaria. Y las ventas han caído un 7% en el último año. Por el contexto económico. Gracias por venir, muchas gracias. Cada comercio toma uno. Vamos al siguiente informe, que es un cruce, un momento muy tenso entre Mirta y Moyanito. Vamos a ver qué pasó, porque de alguna manera desnuda el funcionamiento de algunos sindicatos. Mirá. ¿Por qué invitó a la señora Susana Jiménez a la... que era una convención, no, era una reunión, ¿no? Del peaje. No, era una sindicato. Fiesta de, una fiesta de fin de año. Aniversario, ¿no? Ah, claro, era una fiesta de fin de año. Eran los 10 años de ¿cuánto gastaste ahí, nene? Muchísimo. No, mucho. Bastante plata. Bastante plata. Pero bueno, parte del aporte de los trabajadores y parte de las empresas. ¿Vos sabés que yo la vi? Ese día yo la vi a Susana, porque habíamos ido a ver a Cacho Castaña, al Colón. Y se fue raudamente. Yo dije, ¿dónde irá tan rápido? ¿A dónde? Ahí va. Pero yo le hago una pregunta, Mirta. ¿No está bien que se gaste un dinero para festejar un año? Sí, no sé, un sindicato gastando tanto. ¿Pero qué? Llama la atención. ¿A quién le llama la atención? ¿Para que lo puedan disfrutar los trabajadores? Sí. Aparte ni sabe la cifra. Voy a hacer como Bruzaile que inventa cifras. No, yo lo leí. Se escapó por la tangente de su pregunta. Sí, en unas charlas ahí, no sé dónde lo leí. Yo leo todo, yo leo. Me llama la atención la pregunta, no es mucha plata. Digo, un sindicato, bien conducido, bien administrado. Y bastante dinero. Sí, por las bandas, por toda la conducción. Claro, porque hubo shows. Claro, pero bueno, claro. Creo que los trabajadores tienen derecho a disfrutar un buen cierre de año, que habíamos conseguido un premio, más allá que fue un año difícil. Y no se necesita ese dinero para otras cosas, ¿no? Bueno, pero eso en definitiva es una cuestión que tienen que evaluar los trabajadores.
Claro, Mirta le preguntaba qué pasa con la fiesta, fiesta para los trabajadores. Claro, bueno, desnuda. A ver, para un... No, a mí me llama la atención porque no le hace esa misma pregunta a las organizaciones privadas que también hacen fiesta de fin de año. Es cierto. Y no deciden repartir, no sé, un bono a los trabajadores. Sí, digamos, es muy extraña la situación de demonizar la fiesta, en este caso, de un sindicato además que tengamos en cuenta, yo no sé cómo lo va a manejar Facundo Moyano acá en adelante, pero que lo que se viene claramente más es la automatización de las cabinas de peaje, con lo cual es un sindicato que está claramente en retroceso. Pero de cualquier manera, digo, demonizar una fiesta de fin de año... No, perdón, preguntar. ¿Pero cómo bancó la fiesta? Preguntar. ¿Cómo se bancará esa fiesta? La fiesta debe salir varios millones de pesos. Sí, sí. Es Axel no se mueve, no debe dar un short por menos de 500 mil pesos, un millón de pesos. Sí. Debe ser una fiesta de... Además, alquilaron Tecnópolis, debe ser salir 10 millones, sí, 15 millones de pesos. Probablemente. ¿Susana se paga o no? No. Pregunto, no sé. No. ¿Tecnópolis? No. Con la visita de Susana. Sí, Susana tiene un cachete. No. Pero desnuda otra problemática, sí. Me parece, Mirta. Yo creo que Mirta quiere focalizar... Lo que me parece donde va Mirta es dice... Que esto no sería mejor para los trabajadores, digamos. Pero los trabajadores van a esa fiesta. Yo fui una vez a esa fiesta. ¿Ah? No, ¿dónde la hizo? Creo en Costa Salguero, una vez que yo fui. Vos estuviste en todos lados. Pero me impresionó mucho. Es una periodista. Sí, me impresionó mucho. Yo pensé que era un brindis del sindicato, qué sé yo, una cosa así, que no voy nunca. Pero bueno, dije voy a ir. Y no era una mega fiesta, había un show enorme, pero sinceramente había, no sé, cuántos miles... de laburantes del peaje estaban felices, pero festejando, tomando, divirtiéndose, bailando, como probablemente la empresa a la que pertenecen no les dé la fiesta de fin de año. Estaban chochos realmente con eso. Y claro, lo que cuestiona Mirta es qué se podría hacer en el sindicato con ese dinero. Claro. Pero es que los beneficiarios de esa fiesta no es Susana, sino... Bueno, no creo que les pregunten demasiado a los trabajadores del peaje. Pero en ese caso cuestionemos mucho más. Y obvio, van a ir, pero Tato, no, cuando le hacen el descuento todos los meses no le preguntan, che, pero, 100 pesos de tu sueldo va a ir al recital de Axel. Pero en ese caso cuestionemos mucho más lo que hacen los municipios, lo que hacen los gobiernos nacionales o provinciales que hacen fiestas donde se les paga un cachet mucho más importante a los artistas que lo que cobran ellos en eventos privados, y ahí lo estamos pagando todos. Pero el punto no es para mí la fiesta. Para chicos, mí lo que está sigue desnudando... pasando hasta el día de hoy, es un tema que a mí me descompone un poco. El tema de los shows. El tema de que la política pague shows millonarios cuando después te piden colaboración para un hospital. A ver si esa que lo tenemos. ¿Usted tiene shows millonarios en su... La mayoría son realizados por el privado, pero si me permitís agregar, Santiago, lo que sí creo, en el caso específico de Pinamar, por el vínculo que tiene con un montón de empresas, automotrices, telefónicas, etcétera, conseguimos auspiciantes para que esos shows... Bueno, no pasen en todos lados. Eso es lo que quería decir. Y me parece que también está bueno que pase en otras ciudades que no sea Pinamar. Y después la segunda... No es que pase. A mí me parece genial, chicos. La cultura es buenísimo y está perfecto que así sea. Yo creo que haría licitaciones y con cachet mucho más, de alguna manera, moderado, significativo, simbólico. Exacto. Digamos, manejar cachet de bandas y artistas tan importantes y pagar como si fuera una empresa privada... Cuando no hay plata después para una ruta, para un hospital, para una maestra, para una enfermera, me parece, digamos, es la Biblia de Calefón esto, sí. No, yo creo que Mirta también estaba intentando desnudar otra problemática que tiene que ver con los sindicatos, que acá lo dijimos muchas veces, ¿no? ¿Qué pasa con, estatutariamente tienen reelecciones indefinidas? ¿Qué pasa con los sindicalistas que manejan los mismos sindicatos desde hace 25, 30 años? No sé, Viviani en Taxistas, Andrés Rodríguez en UPCN, Gerardo Martínez en la UOCRA, están hace muchísimos años, 20 y 30 años. Bueno, Moyano no creo que haya trabajado en ninguna oficina de peaje. Tenemos sindicalistas ricos, Moyano, en muchos casos, y sindicatos pobres, o trabajadores pobres, mejor dicho. Entonces, ahí es donde uno pone el foco, y también hemos tenido muchos casos de denuncias de corrupción que tenían que ver con estas cuestiones. Yo me acuerdo cuando cubrí, fue lo de Sanola, cuando fueron a allanarlo y a detenerlo, estaba en un departamento en Puerto Madero que no valía menos de $1.5 millones. Entonces, uno de eso también se lo cuestiona, y me parece que ahí también intentaba poner. Bueno, pero Facundo Moyano, primero, que hace poco que está en el sindicato, que no quiere la reelección indefinida, él tiene el derecho a hacer la fiesta si sus afiliados están de acuerdo con eso. Y Mirta tiene todo derecho a preguntar. ¿Cuál es el problema que alguien pregunte algo y se pongan tan incómodos, se ponen tan molestos? Como coincido con Santiago,
Hay una segunda devolución, como dice Diego, se forma en dos partes. Acá hay artistas que no pueden llenar un teatro de la calle corriente ni por casualidad y que se enriquecieron mucho con el Estado. Entonces el artista tiene que cobrar una tarifa inferior en lo público que en lo privado. El privado que le cobre lo que quiera, que le pague lo que quiera, pero no estafar al Estado con la historieta que la gente necesita, porque la gente necesita hechos culturales, pero no que afanemos a un gobierno municipal, provincial, con el argumento ese. Sí, sí, pero ¿puedo, tienen ¿puedo? Que hacerse concursos, sí. Tienen que haber... Transparencia. Los mecanismos para la cultura tienen que ser mucho más transparentes. En la ciudad acaban de comprar 10 esculturas al mismo artista, al mismo, ha habido tantos artistas, al mismo artista que es el mismo que hizo la estatua del coso de Evita, por 4 millones de mangos. Hace rato. ¿Entendés? 4 millones de mangos. ¿Y el mercado ese artista lo vale? Pero no lo vale ni de casualidad. No hay cómo justificar esa plata. Es que además hay un montón de artistas que vos, normalmente en cualquier lugar del mundo, si vas a emplazar una escultura en la ciudad, vos lo que haces es un concurso y un grupo de gente especializada determina si eso sirve o no. ¿Qué es un funcionario de espacio público de no sé qué determina que una escultura es buena y paga 4 millones de mangos? Además, es un delirio. Todo así es acá. Además, por todos lados sale guita, ¿entendés? Por todos lados te afanan guita. Desde los manteros para acá, por todos lados siempre te afanan guita. Además, el Estado debiera tratar de promover nuevos valores, porque los que están constituidos tienen lugares donde hacerse oír. Ahora, los nuevos valores, los músicos, hablo de todas las disciplinas. Por ejemplo, en Boston hay un... A mí me gustaría saber cuánto cobran, y con la mano en el corazón, y sé que por esto es políticamente incorrecto. Me gustaría saber cuánto cobran los artistas que contratan ahora en la serie de shows que tienen. Por ejemplo, ¿cuánto cobra la princesita? ¿Cuánto le paga el Estado a la princesita? Antes con el kirchnerismo, ¿se acuerdan que era todo un debate? A ver, bueno, ¿te debería gustar a vos o a mí? Es público. O sea, con los fondos públicos hay obligación de transparentar esos egresos del erario público. Entonces, es obligación. Lo que pasa es que lo que hemos visto durante estos años es que esas rendiciones de cuentas también estaban tergiversadas. Entonces, que se ponían montos que eran que después no todos iban a los músicos que tocaban. Había malversación de fondos públicos y hubo funcionarios involucrados en esas causas. Sí, Martín, por favor. Sí, se me permite una crítica. El sistema a mí lo que me dio muy buenos resultados y siguiendo la línea de que la gente tiene derecho a disfrutar y a tener encuentros culturales y demás, es preguntarle muchas veces, porque la mayoría de las veces los políticos se piensan que la gente que sale en la tele o los artistas que salen en la tele son lo que quiere la gente, y capaz la gente está chocha con un espectáculo de folclore local que capaz se puede contratar un número, pero que no tiene la onerosidad que puede llegar a tener uno de estos números. De vuelta, ¿no? Nosotros vamos a tener Lali Espósito, Divididos, pero todo con privados, todo con privados. Ahora, por ejemplo, para mí sí es válido que, por ejemplo, si un Estado municipal tiene el escenario, tiene luces, tiene sonido y eso lo pone como parte, después genera que el privado pague aunque sea el cachet del artista, cambia publicidad, obviamente, me parece que eso es válido y a mí me entusiasma. Pero vos podés meter publicidad porque estás de Pinamar, otros municipios no pueden. Bueno, pero ahora mira, sí. Varadero, mira, no sé ni quién es el intendente de Varadero, ¿eh? Varadero tiene un festival... No, pero hace muchos años que lo tiene. Y está bueno, pero está buenísimo, digo, también es un tema de la cabeza de los gobernantes, de buscar un poquito y laburar un poco más. Sí. Hay que laburar. Y ahí no, yo lo que hay que plantear es muchas veces la desconexión de los líderes sindicales y los dirigentes políticos, intendentes y gobernadores con las realidades locales. Digo, recién Tato planteaba el tema de Facundo Moyano, cuándo trabajó para representar a todos los laburantes de los peajes. Entonces es todo el esfuerzo que hacen ellos, si quieren gastar todos sus recursos en una fiesta de estas características. Digo, creo que entender la representatividad de un intendente que representa a todos sus vecinos... ¿Cuándo Berman estuvo en medio ambiente? ¿Cuándo Bullrich estuvo en seguridad como para estar en casa? No, pero el sindicalista tiene que haber trabajado. Berman no espero que estamos hablando... Berman no estuvo en medio ambiente ni está en medio ambiente. De fruta que el apocalipsis. Pirradillo no está en otro tema. Por favor, estamos hablando de cultura. Y qué bueno que tenemos a un gran actor. Al capo. Hola. ¿Cómo le va, Luis? No tengo nada que ver con... Sí, capo y tutti capi. Gracias por venir. No, gracias por la invitación. Tresen. Pobres. Una miseria de... Tresen. ¿Cómo le va, bien? Que le sobraron de allá. Estábamos hablando recién un poco de la cultura. Muchas veces la política utilizaba a la cultura, a los actores, a los artistas. ¿Cómo ves, Luis, desde tu óptica a estos shows de verano por ahí? Muchos actores se han quejado porque de alguna manera baja la cantidad de gente que va a los teatros privados, ¿no? A ver un espectáculo, pero bueno, mucha gente tiene acceso también a ver un show, ¿no? Sí, desde luego. Uh-huh. Pero yo creo que esto de los espectáculos, shows que se hacen en los veranos,
se pusieron muy, muy, muy de moda en los últimos años en Mar del Plata, y los que se quejaron fueron algunos actores y sobre todo los empresarios, porque planteaba una competencia desleal, porque lo hacían los días en el centro de la semana, o viernes o sábado, gratuitamente, iban 100, 150 mil personas a 7, 8 o 4 cuadras de los teatros que viven de la venta de las localidades. Entonces eso bien. Creo que me les pareció que no correspondía, y a mí me parece lo mismo. Lo que yo creo que hay una confusión, y la confusión viene de que un gobierno municipal o una provincia o el Estado gestiona algo que tenga que ver con lo artístico y se siente obligado a que, de que sea gratuito. Y yo me parece que no es lo mejor. Porque si no, se hace carne en la gente de que si no es gratis no va más. Y esta es parte de la crisis que está padeciendo algunas plazas importantes como Mar del Plata. Que la habitualidad de que se le da gratis, espera para ir gratis. Gratis no hay nada igual, ¿eh? No hay nada gratis. Pero eso es otro tema. Claro. Si querés lo hablamos, es otro tema. Yo creo, a nadie se le ocurre, a ningún intendente, acá hay un intendente ejemplar, pues un intendente también, no se le ocurre ofrecerle 200 pizzas a la gente que está... No, a las pizzas hay que pagarla. Y yo creo que también... algunos decían, los viejos decían, lo que cuesta vale. Y me parece que, aunque sea una entrada simbólica, me parece que vale la pena para el público también, van a aprender, porque si no es gratis, no se habitúan a que eso, que le puede costar algo, valió la pena. Bueno. Vale la pena pagar otras cosas. A nadie se le ocurre manguear una entrada al cine. ¿A alguien se le ocurre? No. Imposible. A nadie. Al teatro sí, porque dice, ¿vos qué tenés? ¿Qué sé yo qué? ¿Cómo lo viste el carnicero? Le digo, dame dos lomos, regálame dos lomos, a ver si te dicen, bueno, estoy laburando. ¿No es la utilización del político de turno también para hacerse cargo y campaña personal con ese artista? Es posible, pero no es en general, no es lo que ocurre en el verano. Además, hay una cantidad de festivales, en la provincia de Buenos Aires, en todas las provincias que tienen que ver con su identidad, que creo que corresponde, son como en España o en Italia las fiestas patronales. Me parece que sí vale la pena, la gente se ve, están todos juntos de fiesta. ¿Por qué no ves siempre la remerita? Siempre alguien hace algún negocio, pero eso no me parece mal. Creo que cuando se trata de esos shows importantes donde se han pagado cifras absurdas, ofensivas, para hacer recitales gratuitos, eso me parece que es publicidad política. Me parece no es una afición hacia que el pueblo, los más necesitados, los que tienen menos recursos, se acerquen por una vez a un teatro. Podría invitarlo a los teatros también, sería bueno eso, para ver otro tipo de cosas, porque en general esto se remite a la música nada más. Ahora, para el medio, porque lo tengo a Campolongo y te tengo a vos. Y yo pienso. Pero está en libertad, Campolongo, ¿no? Y todavía. ¿No? ¿Todavía? Pero. Mirá que dos. Le quiero preguntar, que lo quiero compartir con. Hace pantalla partida, diré, porque mirá que dos. ¿Es el fin de los partidos políticos? ¿Estamos viviendo el fin de los partidos políticos? No creo. Radical histórico y a un peronista. Sí, el señor cree también los partidos políticos como yo. Tiene toda una vida de militancia partidaria. Y es un hombre de bien, que no diría jamás que los partidos políticos se van a terminar. Es necesario. Es necesario porque es parte de la organización de la democracia. Es como si dijeran, bueno, y tendríamos que terminar con el Congreso, que vaya el que quiera, miércoles a la tarde. Y los partidos políticos organizan, con los que tienen vocación política, organizan sus internas, su manera de dirimir las diferencias. Me parece que no debieran desaparecer, no van a desaparecer. ¿Por qué estamos como estamos, Luis? Por muchas historias. ¿Hasta qué hora termina? Te digo... No, estamos con muchas dificultades, pero eso ya lo han hablado en este programa muchísimas veces. Pero estamos con dificultades y algunas de ellas van a llevar mucho tiempo resolverlas. Mucho tiempo. ¿Qué es lo que más te preocupa? La educación. La educación.
La educación no se arregla con dos o tres buenas cosechas de soja. La educación es un trabajo a mano, se hace a mano, artesanal. La ley 1420, que promovió Domingo Faustino Sarmiento y la promulgó Julio Argentino Roca, llevó 42 años. Claro, gestionaron todo, empezaron a crear maestras y después las escuelas, y llevó mucho tiempo. De modo que no es como la economía se puede rehacer en uno o dos años, con algún golpe de suerte o que sea. La educación lleva tiempo, y en este sentido yo creo que si hay una tarea que los partidos políticos tienen que encarar en conjunto, es ese. Ese es ni más ni menos que el futuro. Más allá de los grandes yacimientos, de los aportes, de los intereses de los capitales, más allá de este yacimiento que aparece ahora, que aparece, más allá de esto, si no hay educación, no nos va a servir nada. Entonces esa es la primera tarea que en este momento yo creo que es un momento propicio para que los partidos políticos se junten y planteen la posibilidad de una política de Estado con un mínimo de 20 años de duración para replantear la educación, porque eso lleva tiempo. Y eso es fundamental, si no, no nos sirve. ¿Y el estado de crispación actual? ¿Lo has vivido ya? ¿Qué cosa? El estado de crispación. Sí, mucho. ¿Lo has vivido en otra época? Sí, pero cada vez se hace más ostensible. Y yo creo que hay elementos que ayudan, que promueven la inestabilidad, la inquietud, la cosa. Digo, la campaña de estas próximas elecciones, que son en octubre, ¿verdad? Empezó en mayo del año pasado. Delirio. En mayo del año pasado. Porque, entonces, eso es una cosa que la gente le tiene que decir, ¿pero qué pasó? Y el dólar... además, siempre el periodismo y la libertad, oiga, siempre me siempre pasa se cae en igual las copas. El periodismo, como todos nosotros, expresamos la necesidad de libertad de prensa. Y yo creo que una responsabilidad también la tiene el periodismo, porque están con la última historia, la última noticia, ya se trate de un femicidio o se trate de un asesinato, o se trate de lo que pasó hoy en el 11, están todo el tiempo agitando esto y siempre con pronósticos inciertos, ¿no? Pronósticos reservados, como se dice en la medicina. Y esto crea una ansiedad. Y yo creo que necesitamos parar. Los países paran, van a elecciones, eligen a sus mandatarios, asumen sus mandatarios y después viene la vida normal. Nosotros no tenemos un espacio, un rellano. Se empieza inmediatamente. No hay. Yo creo que además hay necesidad de hacer, de crear noticias, de crear expectativas en la televisión, hacer un punto más de rating, lo que sea. Pero yo creo que hay una, más allá de otras deformaciones que padece la sociedad y que no tiene que ver estrictamente con la política, sino por una falta de cultura en el sentido de los modos de convivencia que sea una comunidad. Creo que en eso estamos mal. Y no nos sabe si bien. Convivencia, una película tuya con Sacristán. Convivencia. ¿Eh? Convivencia fue con Sacristán, ¿no? Sí, pero yo antes la hicimos en el teatro. Mira vos, 800. Vi la película, fui al cine a verla, con Dopazo era la chica, creo. En el cine, sí. Recién hablabas de lo que es este momento tan, tan particular, que estamos todos crispados, ¿es cierto? ¿Y cómo lo ves al presidente en ese, moviéndose en ese contexto de crispación absoluta? Yo no lo veo tan crispado como estoy yo, por ejemplo. Estoy mucho más privado que el presidente. Creo que están manejando las cosas bastante bien. Debe saber algo de política, esto no se hace por sorteo. Y me parece que debe estar viviendo momentos de una enorme tensión. Yo lo he visto en mi experiencia más cercana. Lo que envejece el poder, lo que envejece la función pública. ¿Lo ves viejo? No, para nada. No puedo decirlo yo, sobre todo. Yo, de ese tema no tengo que hablar. Siempre igual. Pero yo los he visto. Yo he visto muchos políticos que empezaron un mandato con el pelo negro y antes de los 5 años estaban canosos. Muchísimos. Todos, casi todos. Bueno, porque es muy desgastante la tarea política. Muy, muy desgastante. Y además te come la vida entera. ¿Y qué nos puede unir en este momento? ¿Cuáles podrían ser los puntos de unión? Recién citabas la educación. Coincido. Sí. No, yo creo que yo no me acuerdo cómo era, pero
en la escuela, fui a la escuela pública, por supuesto, teníamos el guardapolvo, cantábamos el himno, cantábamos Aurora. Era de una manera casi subliminal, nos hacían entender que pertenecíamos a un país, que éramos parte de un país. Izábamos la bandera, cuando entraba la maestra nos poníamos de pie. Había un clima, que esto es lo que forjó, porque desde hace unos cuantos años de esta parte, nosotros nos parecemos más a un territorio habitado que a una república, que a un país. Y esto lo tenemos que recuperar. Y se trata de ver si nos ponemos de acuerdo dónde queremos ir. Algunos acuerdos básicos hay que hacer. Digo, por ejemplo, tenemos que ponernos de acuerdo si la ley hay que cumplirla o no hay que cumplirla. Esto es así de sencillo. Yo creo que no hay muchas posibilidades. No hay una tercera posición, ni sí, pero más o menos. A la ley hay que cumplirla. Esto sería fenomenal para nosotros. Porque si no, no ocurrirán las cosas que ocurrieron hoy, digamos. Es normal que los señores cortan la calle, los piquetes ya es normal, porque un día se dijo no hay que criminalizar la protesta social. Pero además, ¿y el derecho de nosotros dónde está? Esto empezando por ahí. Digo, me parece que tendríamos que ponernos de acuerdo con cumplir la ley. Y si por ejemplo los piquetes, lo que se fue el mes de diciembre, yo además vivo cerca de la 9 de julio, tengo que averiguar a ver si puedo salir o no, si puedo llegar con el auto o no, pero además es mucho más que eso, es un agravio, porque se ha llegado un momento en que incluso desde muchos sindicatos, organizaciones no gubernamentales, encuentran una sola fórmula de manifestarse, que es cortar el tránsito. Y no es posible, esos son medidas de máxima. Yo fui dirigente gremial. Y al paro llegábamos después de mucha negociación con la patronal, de discutir, de ver, de decirle, mira, cuidado, pero que empiece por lo máximo. Esto es una cosa que no es normal. Digo, no es normal. Y además con algunos excesos como se están cometiendo. Me estaba acordando una vez más, como lo hago casi todos los días, un día dijo Alfonsín, las manifestaciones son legítimas. Ahora, embozados y tapado la cara, esto ya no forma parte de la democracia. Esto, digo, y yo creo que esto, con el apoyo de la sociedad, porque esto lo va a erradicar la sociedad. Pero, por ejemplo, me gustaría alguna vez, cuando voy en el auto, que generalmente escucho radio, cuando hay un piquete, me gustaría que alguien le haga un reportaje a la víctima del piquete, no al que hace el piquete. Y siempre hay una razón. Pero hace muchos años, hace más de una década, que el micrófono lo tiene el tipo que hace el piquete, que daña, que hace un paro, que para los subterráneos. Yo tengo entendido, cuando yo era dirigente gremial, tenía entendido, a ver si alguien que me corrija, que los gremios que son servicio público no pueden hacer paros sorpresa. Es una ley nacional. Es una ley de la nación. No pueden hacer paros sorpresivos. Que procesan penalmente la interrupción de un servicio público. Sí. Perdón. Sí, por favor. Digo, ¿cómo es esto? Vamos a ver, va a aparecer en la pantalla una imagen de dos personas. Vos me tenés que decir cuál fue más importante en tu vida. Mirá, lo estamos viendo. Alfonsín... Sí. O Hipólito Yrigoyen. No, más importante fue Raúl Alfonsín. No, Hipólito, no tuve el gusto de conocerla. Sí. Felizmente, porque no voy a estar. La cosa es que a mí me pasó algo con Alfonsín haciendo este programa, que siento que cada año que pasa es cada vez más gigante y más reconocida la figura de Raúl. Me parece que sí. Uh-huh. Parece que sí. ¿Y por qué no pasó eso en un momento de la historia? No pasó varias veces. A don Arturo Illia también le pasó lo mismo. Grande. Uno de los pocos honestos, día, ¿no? ¿Quién fue que me comentó? Que estaba comiendo en el Tropezón, no sé si vos llegaste a conocerlo, uh-huh, un célebre restaurante de la calle Callao, que figura en más de un tango, y estaba comiendo con su señora, no sé qué, y de pronto estalló un aplauso. Y se levantó y miró, y era que don Arturo Illia había entrado al restaurante. Hacía 30 años que había dejado de ser presidente. ¿Por qué? No lo sé, no te lo puedo explicar. Pero a menudo los argentinos nos perdimos el haber disfrutado de algún buen momento de la vida. Y yo le debo a Raúl Alfonsín mis mejores días como ciudadano de este país. Y esa es una deuda
que la voy a tener para siempre. Porque había un espíritu, había una cosa que cambió un aire, y nos quedamos con las dificultades, no con el ejemplo. ¿Qué crees que le pasaría en este momento, Alfonsín, al ver lo que sucede acá? Y supongo que estaría muy preocupado, era un animal político por antonomasia, de modo que estaría preocupado, estaría esperanzado. Yo creo que todos los que se dedican a la política, yo soy un amateur, los políticos de vocación y profesionales, están enfermos todos de optimismo, si no hubiesen dejado eso. De modo que estaría preocupado y estaría esperanzado y estaría imaginando mientras camina, que era la mejor manera que tenía de pensar caminando, ¿no? Y cómo se podrían solucionar algunas cosas, porque era así. Vamos a la próxima imagen. Pero debe estar contento porque él asumió una responsabilidad extraordinaria cuando fue presidente y dejó sentadas las bases para que la democracia durara como cantábamos por entonces, 100 años más, y hasta ahora no fue desmentido. Para que volvimos a la foto, Fonsín, porque estaba la Rúa atrás. Sí, no fue la misma la historia. No, a ver, pon la imagen de la Rúa y Cobos. Sí. ¿Qué te pasa con cada uno y con cuál te quedas de los dos? No sé, vos me estás tomando un examen de no, es un juez como un juego esto. No. Si son dos radicales, dos. No, sí. Yo creo que han tenido valor esto, los dos. A De la Rúa le tocó un momento muy complicado el país. No estuvo a la altura de las circunstancias. Uh-huh. Otras cosas distintas le pasaron a Cobos. Son dos personas de bien. Creo que le tocó pagar a De la Rúa los platos rotos de los 10 años y medio del kirchnerismo. Del menemismo. Del menemismo. Y las cosas se le complicaron enormemente. Y yo lo lamento profundamente. Vamos a la próxima imagen, a ver. Seguimos con el... Mirá, ¿Moró o Sanz? Por Ernesto. No, yo hablo de Sanz, que es radical, que es correligionario. ¿Cómo Moró? Moró no es correligionario, fue expulsado del partido. Sí. Cobos también. ¿Eh? Cobos también en su momento. Sí, lo recuperaron a Cobos. Ah. Sí, orgánicamente. ¿Lo desconoces actualmente a Moró? Lo desconozco, no tengo ganas de hablar de Moró. Pero sí de Ernesto Sanz. Ernesto Sanz junto con Gerardo Morales fueron dos pilares extraordinarios cuando fueron ambos senadores en una minoría ostensible y casi dolorosa. Tuvieron una actuación ejemplar. Han sido ejemplares senadores de la nación, como lo fue y lo sigue siendo Pichetto también. Vamos a la próxima imagen, a ver. Cristina y Mauricio Macri. Me quedo con Macri, toda la vida. No tengo ninguna duda. ¿Y cómo es ser radical? ¿O cómo ves a los radicales en este momento en el gobierno de Cambiemos? Porque hay como mucha autocrítica interna. No, autocrítica sí. No, hay crítica. En la interna radical siempre, si sí. No, no existiríamos. Uh-huh. Si no hubiera interna, no existiríamos. Pero yo estoy muy convencido, yo apoyo a este gobierno porque estoy convencido, el radicalismo jugó un rol muy importante en estas elecciones. Yo no participé de la convención de Gualeguaychú, pero la decisión la tomó el presidente del partido en ese momento, que fue Ernesto Sanz. La gente del partido aceptó la decisión de la mayoría, algunos ayudaron, algunos radicales ayudaron, otros no. Y muchos se quejaron porque es parte del folclore del radicalismo, el internismo y la queja. Con todo, creo que está jugando un rol muy importante el partido y le queda todavía mucho más, mucho, un rol mucho más importante y fundamentalmente la vocación y la historia democrática del radicalismo está de pie. Nos han firmado muchas veces el certificado de defunción. Es cierto. O sea, pero 447 intendencias no son una pavadita. Digo, y 120 y pico años de historia. ¿Estás orgulloso? Por supuesto. Sí. Vamos al próximo. Reconociendo los errores del partido, pues yo estoy en un partido. Dos mujeres valientes. Valientes. Sí.
¿Qué te pasa con cada una? Tengo mis disputas, hablo con ellas a través de la radio, en el auto, pero... ¿A quién puteas más? No puteo más, pero yo he sido compañero... Cuando fui diputado de Margarita Te Olvides, es una persona extraordinaria, y de la doctora Carrió también. Estuvimos juntos en el periodo 97-2001, de modo que he tenido una relación con ambas muy, muy amistosa, muy... muy cariñosa, y además les tengo un enorme respeto porque son dos personas de bien y estudiosas, profesionales, decentes, y creo que es un gusto tener a ellas como a otras mujeres que tenemos por acá cerca que protagonicen la política. ¿Y con quién usted tiene una fórmula? ¿Eh? ¿Una fórmula? No, política. Yo estoy en contra de eso. Sí. Yo acabo de decir hace un rato que estamos comiéndonos el tiempo. ¿La fórmula presidencial? No. No, tuya. ¿Con quién te gustaría, sí, militar en este momento? No, yo milito el partido. Yo milito con los diarios, pero con los diarios. Hablo con mis amigos. No, porque tengo una militancia regular. Levina, digamos, se fue de joda con Lilita, ¿eh? Por ejemplo. ¿Quién? Levina se fue de joda. Ah, lo que hace el señor Levina, yo lo desconozco. Yo te digo. ¿Con quién? Con Lilita. ¿A dónde fueron? A Brasil. Punta del Este. No, defiéndase, diga algo. Levina, ¿por qué me diga algo? Claro, se lo contó públicamente. Está admitiendo. ¿Qué? ¿Pero qué es lo que ha hecho? No, somos amigos, nos fuimos a pasear a Brasil. Ah, bueno. No, yo no. Pero eso no es una acusación, ¿o sí? No, ¿cómo hacer una acusación? Lo dijiste con tono raro. Invítenlo. No, perdón. No me gustó el tono de... Fue una acusación. Él hizo un tono raro, vos que sos un tipo de teatro. El tono de él no fue un buen tono, ¿no? Vamos con la próxima. ¿Sergio Massa o Daniel Scioli? ¿Cuál votarías? Yo prefiero no votarlo. La verdad. ¿Voto en blanco? ¿Eh? ¿Voto en blanco? No creo. Pero es que no hay ninguna posibilidad en ese nivel de elecciones. Es que yo no tengo un correligionario a quien votar. Muy difícil. ¿Tiene un posible balotaje? No. Hipotético no. Tengo nada. ¿Cine o tele? Teatro. Teatro, mira, sos un tipo. Porque has tenido todo. Todo. No, ahora voy a volver a hacer televisión. Uh-huh. Sí, pero... Con Suar, ¿no? No. Ah, pensé que estabas en la nueva de Suar. No. ¿Ibas a estar? No, nunca estuve, ¿no? Ah, me habían dicho que ibas a estar. No, voy a hacer una serie que se llama Un gallo para Esculapio. Un gallo para con Underground. Sí. Así que eso lo voy a hacer. Pero teatro. Teatro. Terminé el 10 de diciembre, Parque Lezama. Parque Lezama, claro que sí. ¿Mirta o Susana? Depende para qué. Para salir. Para salir a cenar. Para salir a cenar. No, con cualquiera de las dos. Cualquiera de las dos. Pero no tengo otro tipo de compromiso. Conocemos de hace muchísimos años y tengo mucho afecto por ambas. ¿Y sos un tipo así medio cascarrabia siempre? No. ¿Y como abuelo cómo sos? Y tendría que preguntarle a mis nietas, pero creo que ando bastante bien. ¿Pero sos así, te pueden o sos de poner límites? No, estricto. Sí, yo le pongo límites, sí. No, a mí me dan las dos alegrías, los nietos, pero le pongo límites. No, ¿qué es lo que más? No me parece que sea muy saludable esto de malcriar a los chicos, ¿no? Para eso tienen sus padres que los... ¿Pero fuiste más estricto como padre o como abuelo? Fui más feliz como abuelo. Claro. Porque de padre estaba aprendiendo a vivir, creciendo en mi carrera... y aprendiendo a criar los hijos. De modo que cuando sos abuelo te das cuenta de qué poco tiempo le dedicaste a su hijo. Y uno disfruta más de los nietos, porque uno ya tiene la vida ya encaminada, hecha, cuando no terminada. No es mi caso por el momento. Y los disfruto mucho. Es que es muy fuerte verte acá, porque... ¿Por qué? En mi casa hay un portarretrato con una foto de mi vieja con vos, porque mi vieja es radical. Y has ido a mi pueblo y has estado y ahí. Y estás bastante bien dentro de todo, ¿no? Entendiendo una madre radical. Anda bien. Sí, tengo un tema. Igual, qué sé yo, podemos hablar ahora de los radicales. Toda mi familia es radical, pero nada, radicales de Alfonsín, ¿no? Esos radicales que ya quedan. Quedan algunos todavía. Quedan unos cuantos. Sí. Más de lo que vos crees. Sí. ¿Cuántos municipios, cuántos intendentes? No es eso, pero yo por razones obvias, tener un trabajo público, la gente sabe que soy radical, digamos. Tengo con el carnet de afiliación en la cara. Entonces a mí la gente se me acerca y me dice, y durante muchos años me ha pasado, digo, dígalo fuerte, señora, andaban... medio con el rabo entre las patas, ahora ya... Y es que te la rubeza mucho también por eso también. Sí, pero bueno. Ese gobierno fue tremendo. Sortear. ¿Nancy Duplá o Andrea del Boca? ¿Trabajaste con las dos? ¿Con Andrea? No, sí. Con,
con Andreatti. Sí, 100 veces no debo. En esa película. Le llenaron en bomba. Con Nancy no trabajé nunca. ¿Qué te parece Nancy como actriz? Es una buena actriz, casi como lo es. ¿Te gustaría trabajar con ella? Sí, me encantaría, ¿por qué no? Entre los actores, la cuestión de las convicciones políticas, de la ideología, ¿pesa, jode, molesta? Sí, en este momento sí, como nunca. ¿Sí? Como nunca. Como nunca. Como feo, nunca. ¿No? Eso. Muy feo. Uh-huh. Muy triste. Pero sí. Sí, y sigue empezando y hay gente que no tiene ganas de suturar la herida, la grieta. Y es una pena enorme. Yo fui dirigente gremial, me tocó por razones políticas ajenas a mi voluntad, como fue la dictadura, estar 11 años seguidos en la Asociación de Actores, y era distinto el clima que se vivía. Claro, teníamos un enemigo en común enfrente, entonces eso, no, las diferencias pequeñas pasaban, claro, quedaban de costado, pero era muy distinto el ámbito y yo lo lamento muchísimo y me gustaría poder hacer algo, pero hay un encono muy grande, esto de resistir a un gobierno democrático, creo que es una mala receta. Un delirio. Una mala receta. Se resiste a una dictadura, se resiste a un ejército invasor, no se resiste a un gobierno elegido democráticamente. Se le opone, se milita, se trabaja políticamente. Pero estar obsesionado por eso no me parece que es una buena razón. ¿Crees que le hace mal la democracia? Se la pierde en la democracia. Figuras tan queridas, tan... Con esos criterios se pierde el disfrute de la democracia. De abrazarse con un amigo sin saber, sin preguntar previamente a qué partido pertenece. Cuando alguien te cae bien, te cae bien. Y después, una de esas, averiguás a qué partido pertenece, pero no a priori, para ver si lo saludás o no lo saludás. Y esto es perderse el disfrute de la democracia, me parece. ¿Y se han bajado proyectos por este tipo de cuestiones? No me consta, pero he trabajado menos en algunas cosas, pero no me consta. ¿Estabas en alguna lista de algún color o algo negro? No, yo estuve en la lista negra durante la dictadura. Claro, en otro momento. Pero viste que ahora también se hizo una lista negra. Tuve el honor de encabezarla. El 24 de marzo fue el golpe de Estado, el 26 ya me habían mandado mi personaje a Japón de la tira que estaba haciendo, de modo que... Pero no, en la otra lista no estuve, en la blanca no. ¿Sushi o empanadas? Empanadas. Tres. Tres empanadas que le sobraron de ayer. Me persigue eso, ¿no? Debe ser insoportable, ¿no? ¿Eh? Ahí lo tenés pelotudo. No me pongas en aprieto a decirlo. Ahí lo tenés al pelotudo. Cacho, ¿te molesta todo lo de que ha pasado con esa película? No. Porque es como que a todos los persiguen con el fantasma de... Sí, no, pero lo que me gustaría es que me garpen algo por todas las veces que lo pasan. Eso sí me gustaría. Todo el tiempo. Me gustaría. A ver si puedo... No podría... una ayuda. Pero no es un gusto, al contrario. ¿Y el sushi no te gusta? Sí, lo puedo comer, pero sí, no, pero es mi comida. No. Bueno, lo photoshopeamos entonces. Muchas gracias. Gracias. Sí, pero... sushi. Sí. Muchas gracias. Gracias, Luis, por estar con nosotros. Gracias. No sé si alguien le quiere hacer alguna pregunta, algo a todos. Yo le quiero hacer una. Porque aparte, un tipo que ha pasado por lo que ha pasado, con lo que dijo recién, ¿no? Al día siguiente que llegan los militares, estaba... Esto es una pregunta de arte. Sí, a ver. ¿Cantor o Darío Fo? Qué bueno, pero... El arte. Se quedó fuera, sí. Por razones culturales, sí. Yo me quedo con Darío Fo. Sí. Yo a Cantor no lo conocí, vi pocas cosas de él, pero sí lo leí a él, lo vi personalmente, fuimos a cuidar que no le pusieran una bomba en la Sala Martín Coronada del Teatro San Martín. Era un hombre extraordinariamente importante y un histrión fabuloso. Bueno, no es poca cosa. Él fue premio Nobel, ¿verdad? Darío Fo. Me quedo con él, pero incluso por razones de afinidad cultural, si querés. ¿Te querés quedar un minutito más? Sí. Porque vamos a ver un informe, y me interesa tu punto de vista, del peronismo. Y qué lindo escucharlo a Luis hablando del peronismo. Cada vez que digo Perón... Se le inventó la limona a Carlos. Es lo más peronista que hemos encontrado. Él estuvo con Perón. Ya lo sé, pero para un poco. No, vemos el informe. En una reunión, quiero decir. Sí, claro. Vemos el informe y después seguimos. Lo que me costó. Después claro. Seguimos con el debate. Dale, mira. Ahí sé, claro. Estalló el verano. Y los peronistas con las patas.
En la costa. La temporada estival encuentra a las principales figuras del peronismo de vacaciones bien nacampop en distintos lugares de la provincia de Buenos Aires. Y aunque parece que la unidad todavía está lejos, ya lo dijo el general. Para un peronista no puede ni debe haber nada mejor que otro peronista. Así, entre asado y truco se tejen las alianzas y se piensan las estrategias para este año electoral. Graciela Camaño eligió la feliz, porque como dice la canción... ¡Qué lindo que es estar en Mar del Plata! En Alpargatas, en Alpargatas. La diputada está leyendo, acorde al año que se viene, uno de los tomos del libro La Guerra, escrito por el líder británico Winston Churchill. Otro que pasa sus días leyendo, pero en Cariló, es Aníbal Fernández. Mamá. A tono con la actualidad de muchos kirchneristas que visitan Comodoro Py, el ex jefe de gabinete eligió Crimen y Castigo. ¿Dónde está el problema? ¿Cuál es el problema? En Valeria del Mar, tal vez uno de los más requeridos, Florencio Randazzo, les clava el visto a todos, pero no atiende a ninguno. La política tiene que ser autónoma, tiene que ser independiente, tenemos que tener tipos que tengan huevo. El líder del Frente Renovador, Sergio Massa, se lo vio por los bosques de Pinamar deshojando margaritas. Margarita viene planteando la construcción de una alternativa seria para la Argentina. Azul, como la canción de Cristian Castro, como el mar azul, como una lágrima cuando hay perdón, es el presente de Juan Cabandier y Juan Manuel Abal Medina en las playas de esa localidad. Por último, la camporista Mayra Mendoza eligió pasar un verano bien solero en las playas de Quilmes. Cuando levanten las sombrillas, cuando cambien las ojotas por los mocasines, cuando no quede un solo rastro de arena entre sus dedos, ellos volverán, juntos o revueltos, porque como dijo el general... Los hay ortodoxos, los hay heterodoxos, los hay compatibles, los hay contemplativos, pero todos trabajan. ¡Nunca! Se ha discutido mucho a dónde van los políticos. ¿Les jode cuando hay un político que esté en Punta del Este, que esté en Uruguay? A ustedes que son intendentes de lugares de balnearios aquí. ¿Cada uno cómo? Puede elegir dónde pasarlo, creo. ¡Hola! Que... Usted es intendente de Necochea. Necochea. Uh-huh. Lo que sí me parece que en virtud de tratar de tirar todo junto para sacar a la Argentina adelante, creo que los políticos, por lo menos, tenemos que dar el primer puntapié para visitar los lugares del país. Sí. Esto es una foto a donde van los políticos. ¿Se van a la costa atlántica? ¿A hacer campaña, decís? ¿Sí? En medio, a hacer campaña, sí, y a sacarse la foto en el verano y después se van a Europa. Sí. No, claro, vamos, la verdad. Claro. Digamos las cosas como la son. La gente veranea grosso en lugares importantes, ¿no? Sí. Muy caros. O no le dan los números, y ¿no? En enero, la declaración en enero jurada. Está en la costa, sí, y se saca la foto y sale en las revistas. Igual se terminó la estupidez esa de que si eras verdadero político argentino no podías ir a Punta del Este porque era traición a la patria. Eso me parece que es una cosa que ya pasó de moda. Para mí, yo si fuese político no iría. Y para mí es todo un gesto. Es todo un gesto. ¿A Punta del Este, a Uruguay, no diría? Es todo un gesto para mí. No, podés ir en cualquier momento y tiene todo el derecho para hacerlo. Todo el derecho. Digamos, cuando vos tenés semejante responsabilidad y te ha votado la gente, es una manera de fomentar el turismo. Sí, pero ¿sabés qué pasaba, Santi? Era un tabú. Y además, lo condenaban, había restricciones al dólar y después los encontrabas escondidos comprando un iPhone. Es otro tema, sí, total. Miami. ¿Ah? O sea, me parece... La doble moral, sí. No, lo importante es la política pública que lleven adelante cuando están trabajando en la Argentina. Después pueden veranear donde quieran. El tema es qué tipo de políticas públicas aplican la gente que nosotros hemos elegido para conducir el país. Y como decía acá bien Brandoni, apuestan o no a la educación o apuestan a la patria financiera. Por mí pueden ir a veranear donde quieran, siempre y cuando estén trabajando, que debería ser 11 meses y medio al año, lo hagan en pos de los objetivos que tenemos los argentinos. Porque si no, también volvemos a la vieja y doble moral de los argentinos. Por mucho que critican que se van a Punta del Este, probablemente se van a veranear si total, pueden. Total, a Dubái. Sí. Claro. Sí. Luis, ¿crees que a la gente, y mucho más en este año que volvemos a las urnas, le importa dónde va el político de vacaciones? No, no importa porque aparecen en las revistas, porque los políticos ahora aparecen de la farándula, pero sí, la verdad total, es que tienen derecho, como todo ciudadano, a ir donde les guste. Y además hay prejuicios que ya tendríamos que voltearlos, digo. Nadie critica a nadie si va a Brasil. Si va a Brasil, ¿qué es? Es otro bien de patria. La gente que va a Chile, mucha gente va a Chile a veranear, en este caso van a ir a hacer compras.
Pero digo, estigmatizar o encasillar a la gente de acuerdo al lugar. Yo tengo una casa en Punta del Este hace 40 años y voy, claro. A mí no me gusta la fría porque yo invierno los lunes y martes, de modo que no hay un fotógrafo. Usted Luis se la ha ganado usted. No sé, pero digo. Distinto, no, sí. Pero además, no participo de los shows, este tipo de cosas. Mm. Pero me parece que todo el mundo tiene derecho a veranear donde. A ver, y a la gente de Pinamar, Pinamar. Sí. Los del informe, la mayoría están en Pinamar. Cariló, Valeria del Mar, Ostende y Pinamar son las cuatro localidades del partido de Pinamar. El único inconveniente que tengo es que se ponen muy creativos en el verano y justo se les ocurre hacer un poco de política y me toca padecerlo. Pero... ¿Por qué padeces la política de los políticos en campaña? Sí. Porque tienen sus concejales, tienen sus militantes locales, algunos son candidatos a presidente, son ex candidatos a gobernador, entonces a mí me toca tenerlos creativos, descansaditos y con ganas de despuntar un poco el vicio. No, pero a mí me gusta que vengan a Pinamar. Obviamente es una responsabilidad también doble porque... digamos, por un lado está el pensamiento políticamente correcto, que es que obviamente uno tiene que hacer que todo se cuide más, pero obviamente también me toca conducir una ciudad turística y si cualquier cosita le llega a ocurrir a cualquiera de estas personas, obviamente es una noticia y es una noticia que puede llegar a perjudicar a nuestra ciudad. Y son las cosas que hay que saber cuidar, pero la verdad a mí me encanta que se sientan cómodos en nuestra costa. Sí, Pablo. Creo que tenemos que ir a un criterio de evolución. Cada uno en la medida que lo pague con su dinero y que haya sido ganado legítimamente, porque acá mucha gente no veraneaba o veraneaba dentro de Argentina y se llevó medio país. Entonces me parece que tenemos que poner el ojo en algo más concreto. Como dice Luis, van a Uruguay, no van al fin del mundo. Y terminar con la doble historia de dónde están o dónde dejan. Después de lo que hemos visto y de lo que nos ha pasado, me parece que tenemos que ser un poco más sensatos. La construcción política, quedarnos solamente Pablo, gestos, también se hace de símbolo. Yo creo que la construcción política y la responsabilidad de administrar lo público también está hecha de símbolos. Y la simbología para mí vale a la hora de hacer política. Vos fijate que este gobierno que... los funcionarios, la mayoría de ellos, el presidente hacia abajo, veraneó históricamente en Punta del Este porque no era fue su modo de vida. Macri decidió no ir desde que es presidente, va al sur del país. Ahora, a mí me hace el mismo ruido que cuando deciden traer el dinero a la Argentina, el presidente del Banco Nación, Carlos Melconian, dice, no, yo no la voy a traer porque es un ahorro de mis hijos que quiero preservar en el exterior. Estas señales, cuando uno administra lo público y administra un país como la Argentina, tiene que dar señales de que el país le importa y que es una prioridad en su vida en el tiempo acotado, porque un funcionario público tiene un mandato acotado. Entonces, durante ese periodo, me parece que la simbología en la política también hace la construcción. No importa a dónde va el político, dónde veranea, Punta del Este, si es Europa, es mejor saberlo, no tiene nada que ver, hay gente que no veraneaba y ha hecho mal las cosas. El tema es cuando vos tenés un país incendiado, pero literalmente incendiado, millones de hectáreas incendiadas, otra parte del país inundado, tenés problemas en economía, que te renuncia el ministro, tenés problemas en educación, que echás a 3.000 laburantes, tenés problemas en salud, tenés problemas con los... tenés problemas por todos lados y te tomás vacaciones. Entonces, pero no vacaciones 5 días, 10 días, 42 días en un año, vos seas 11 meses y medio. No todos pueden tomarse 42 días en un año de vacaciones. Creo que hay cierta libertad de ir a donde quieras, pero también hay que dar el ejemplo. Hay que dar el ejemplo cuando vos, por ejemplo, empezando por el presidente de la Nación, que es de quien estoy hablando, Villa La Costura, en el peor momento de su gestión, donde tiene que estar acá, reunido en una comisión de urgencia, por todo lo que está pasando en materia climática, cambios en el hay un viraje en lo económico, estás de vacaciones. Diego, por entonces, favor, vos tenés que dar el ejemplo. Tenés que dar el ejemplo. No, ustedes no son servidores públicos. Tiene razón, Diego, son servidores públicos. ¿Te postulaste para alguna eso, vez vamos para a tener eso? Que entender que cuando ponemos un voto en la urna y le damos la responsabilidad de ser servidor público a los funcionarios en la Argentina, pero las vacaciones no tenemos son un privilegio, son un derecho. Pero Santiago, la crítica que se le hacía, la crítica que en su momento se le hacía a Scioli cuando se le inundaba la provincia, y te va, también le vale hoy al funcionario. Ahora vamos a poner el... Cortito. Digo, primero debemos recuperar la normalidad de los dirigentes políticos. Digo, para rendir bien 11 meses y medio al año, está bien que se vaya 15 días de vacaciones. Digo, debemos recuperar lo normal. Y después, Blanca, que por ahí, digo, cuesta entender que ahí hay un equipo que conduce el presidente y lo conduce muy bien. A mí me tocó estar en La Pampa con el ministro Brugiale, con el ministro Berman. Digo, y estaba todo... ¿Y sabes qué me decían los intendentes de Adela, de Río Colorado? Es increíble que vengan los ministros.
¿Sabés que Casamiquela era de Río Negro y no lo igual es donde tiene que nunca estar? Mirá, nunca nos conmigo, hoy conmigo se contactó la gente de Piedrita que estaban inundados y le tienen el agua al cuello y nadie les da una solución. Digamos, la gente cuando le está pasando mal, lo que primero necesita es la presencia de, pero de los Santiago, gobernantes. Yo estuve en Pergamino con la gobernadora Vidal, que estuvo en el momento. Digo, estamos constantemente en los lugares donde hay que estar. Es así. Le renunció Pratgay a Macri y lo tuvo que llevar hasta un almuerzo en su lugar de veraneo. Digo, si vos tomás una decisión tan trascendente en un momento tan difícil económico y social de la Argentina, que es remover y desdoblar la Secretaría de Hacienda o el Ministerio de Economía, no podés hacerlo por celular desde tu lugar de vacaciones y hacerlo volar a sacarte una foto al aire libre en una reposera. Yo creo que eso es una visión. Yo tengo otra. Tengo otra muy distinta. Yo supe a la mañana que había renunciado Pratgay. Sí. Lo anunció el jefe de gabinete. Y después me entero que va, por supuesto, podíamos evitar el ir a la Angostura. Pero la foto de ese ministro renunciado al lado del presidente y después al día siguiente la conferencia de prensa, me da la sensación de que hay una vocación democrática y un respeto por las cosas que antes no existían. Digo, es un poco excesivo, si vos querés ir después de renunciar, es un gesto, si a vos te interesan los gestos, es un gesto. Fui a ver al presidente y hablamos, y nos vimos en la foto. Creíble. No, yo coincido. Es un gesto. Creíble. Pero también es bastante más barato que lo que gastaron los Kirchner en hacerse yo llevar coincido, los diarios Luis. Los sábados y domingos. Tiene razón en esto. Bastante más barato. Yo quiero preguntarte, ¿es verdad lo que decís? Es una visión. Me gustaría que me cuentes qué te parece la gobernadora de la provincia de Buenos Aires que hace 11 meses que vive en un cuartel. ¿Qué me parece que vive ahí? A mí no me parece... ¿Perdón? No me parece lo correcto tenga que vivir en esas condiciones. Podría vivir mucho más tranquilo. ¿Y vos crees que es porque le gusta? ¿O porque puede estar seriamente... ¿A qué viene la pregunta? ¿Qué viene? ¿Pero te parece bien o mal, te pregunto? No me parece bien. ¿No te parece bien? Ah, bueno. Y menos mal que no veranea. Luis... ¿Y aquí viene la pregunta, Luis? Por un minuto, sí. ¿Cuál es la conclusión que saca? No, digo que es un funcionario que donde hay lío está y va. ¿Y qué tiene que ver con...? No dijiste nada. Lo que quiero decir es que yo personalmente creo que una gran parte de la sociedad argentina... Eso justifica además que haya 43 años. ¿Me dejás hablar? ¿Querés hablar vos? Entonces escucho. No, adelante, por favor, Luis. Vamos. No lo escucho, tiene un carácter muy especial. Claro, yo por eso te digo, ver el vaso siempre medio vacío, yo creo que no nos hace bien como sociedad. Seguro, está bajando la inflación, pero en una de esas sube. El asunto es tener a la gente inquieta. Si hay un buen ejemplo, así como a vos te parece mal, sí. Y yo puedo coincidir con vos, en que Pratgay vaya a Villa La Angostura a hablar con el presidente. Creo que es un gesto serio que da una sensación de seriedad y después la conferencia de prensa. Pero podíamos haberlo evitado. Pero... ¿Está prohibido hablar bien de algún político? No, yo le quiero decir algo, Luis. ¿Está prohibido que alguna de las organizaciones que están con todo derecho y luchando por el tema del respeto a la mujer no hayan tenido una palabra de apoyo a una gobernadora que hace 12 meses que vive en un cuartel porque está amenazada, porque se está metiendo con el narcotráfico, va donde hay lío, donde se embarra? ¿Está mal? ¿Es una traición a la patria hablar mal de un político? ¿Por qué es necesario? Es un deporte nacional. A ver. El quejarnos siempre de todo. Y por la hora, por favor. Por sí, ahora. Pregunta, yo creo que las cosas van a ir bien. Ojalá. Me gustaría saber qué opinas. Pero quiero que le dé un cierre a la presencia acá de Luis. No, a mí me parece que Luis... Sí. Una devolución. Lo admiro devolución. Y lo quiero mucho y él lo sabe. Y es mutuo, creo. Creo que tocó dos temas fundamentales que otro día, inclusive... decidís invitarlo, me gustaría profundizarlo. Sí. Tocaste el tema de los partidos políticos, que no es menor, es difícil, no es la boleta electrónica sí o no, es la reforma política donde hay que pensar las cuestiones de la representación, que hoy están a su vez cuestionadas, ¿por qué? Por los medios de comunicación, por si... En fin, sin partidos políticos vamos a ir al hiperpersonalismo, cada vez más al hiperpersonalismo, sin ideas. Y si un partido político funciona, como así fue en la Unión Cívica Radical, que hicieron lo de Moró, también a los que están salpicados por corrupción, por lo menos en una primera instancia, se los suspende y después
si son condenados en los sistemas. Y el otro punto, Luis, que es fundamental. De depurar los partidos, es decir, sí, depurar. Sí, sí, sí. Claro. Si claro. no funciona orgánicamente, ¿cómo hacemos? Y el segundo tema es la educación, Luis, porque ¿sabés lo que pasa? Yo tengo tu misma preocupación y me alegro que lo hayas planteado esta noche así con todas las letras. Yo creo, Luis, con toda sinceridad, que la educación inclusive te lleva dos generaciones, más de 20 años. El problema está en que yo creo que en nuestro país, en este momento, en ningún lugar se está pensando en serio este tema, ni siquiera para empezar a hacerlo. Hay gente que sí está pensando. Ojalá. No, sí, digo. No, hay gente que lo piensa. Jaime Echeverri. Alieto Guadagni es un hombre. Jaime Echeverri. En ese sentido, sí. Me refiero como política pública. No, por eso hay que hablar de eso. Hay que hablar de una política de Estado. Gracias. Muchas gracias, sí, gracias. Le tiraste flores a Martín hoy. ¿Cómo? Le tiraste flores a Martín, al intendente. No, lo conozco, lo vi. No, está muy en televisión este muchacho. Sí. Lo vi mucho en televisión. ¿Y crees que hay una renovación? Pues yo todo el tiempo digo, ¿dónde está la nueva camada de políticos? ¿Quiénes son? Lo que pasa es que hay una camada de políticos que ya son hombres grandes. Pero ellos fueron jóvenes. En el radicalismo hay una camada, hay una generación de hombres que ya están por encima de los 50 años, pero que vienen desde su juventud. Desde ¿y su lo de 35, 40? No, y hay gente, no, sí, porque lo que pasa es que a nadie se le ocurre hacerle una nota a la presidenta de la juventud universitaria radical de Franja Morada, que es una mujer, primera vez en la historia. Pero digamos, hay como la vamos partidos, una juventud que todavía no están, no crean expectativa. Pero a mí me parece que es una de las cosas que tenemos que recuperar, Carlos, que la gente se interese, que los jóvenes se interesen por la política. Gracias, Luis. ¿Y sabés por qué? Sí. Porque a mí me han dicho muchas veces, le habrá pasado muchas veces, no te metas en política, vos sos un tipo serio, no te metas en política. A mí me desconcertaba, porque yo hubiese querido que me dijeras, qué bueno, vos que sos un tipo serio que te metes en la política. Pero me querían rajar de la política, y la verdad que no. Hay que, como dice el amigo Carlitos, hay que depurar a las políticas y hacer que sea gente que tenga un sentido patriótico y una vocación democrática seria. Gracias, muy atento. Gracias. Gracias. Tres. ¡Ay, Dios mío! Pana. No. Pobre, debe ser insoportable para él. Gracias, Luis, por estar con nosotros. Gracias, Luis. Aplauso. Tipo muy apasionado, aparte, muy apasionado. ¿Dónde vamos, Pinamar o Necochea? Perdón, una de ¿quién tiene, para, ¿quién tiene mejor playa? Playa es nosotros. Pero tiene aguas vivas. No pegó. Pero la grieta, la grieta. Sea negativa. Nosotros tenemos las playas más extensas y más lindas. A ver. Lejos. Te mando un beso grande. Santiago, una cortita, por favor. Sí, por favor. Sí, cuente. El micrófono. Estamos en campaña. Sí. Estamos en campaña para Necochea. Esta campaña para diputado. Y nos recibió en un acto mucha gente que fue intendente después de tantos años de Necochea. Daniel Molina, radical. Molina. Entonces se presentó, nos dio la bienvenida, que yo qué. Dice, bueno, después de 72 años, volvimos a la intendencia de la ciudad de Necochea. Y la gente se rió mucho. Después, cuando me tocó hablar a mí, dije, la verdad es que me voy orgulloso. Porque hay que ser un partido político para sostener 72 años en el llano para un día volver a la intendencia. Eso pasó en Necochea. Me alegro que seas vos el intendente ahora. Gracias, muchachos. Bueno, gracias. Ya volvemos. Ahí está, gracias Luis por estar, como siempre, un capo. Vamos a hacer algo, pequeña pausa y después seguimos, como siempre, en vivo. Toda la actualidad política de la Argentina, el mundo se debate en este programa, en este canal Inter 3 por América. Ya volvemos. Seguimos por mucho más, como todas las noches. Y otro de los temas del día fue lo que pasó con Brian, el asesino de Brian. Lo deportaron a Perú. Es indignante, realmente. Los padres hicieron una movilización. El juzgado de menores número 7, a cargo del doctor Enrique Velázquez, a quien ya se le ha pedido un jury de enjuiciamiento, ya tenía otro percibimiento, una causa en un jury, habría viajado en un vuelo a Perú, el vuelo AR-1364, a las 20:50, desde Argentina, con la misma autorización firmada por ambos padres, con la que escapó después de haber presuntamente cometido el crimen de Brian. Allí, además,
Bueno, lo que estaban esperándolo en Perú sus padres, él tenía DNI argentino, pero pasaporte peruano. Uh-huh. Quien permanece detenido por el crimen de Brian es el adulto, el de 26 años, que todavía está en prisión. Pero el joven cuyo operativo, uno se pregunta, ¿no? ¿Por qué hicimos todo este operativo y este gran despliegue? Fíjense ustedes que fue traído al país junto con su padre, como si estuviéramos haciéndolo de un capo criminal con fuerzas de seguridad en todo el perímetro. Bueno, hoy la justicia decidió dejarlo en libertad. DNI argentino, pasaporte peruano, está en vuelo a Perú en este momento. Ahora, yo me preguntaba hoy, ¿no? ¿Qué respuesta le da el Estado a esos padres? ¿No? ¿Cómo continúan? ¿Cómo sigue la vida? Lo que es la justicia, todo lo que hay que rever, ¿no? Y eso no es todo. Respecto a este caso gravísimo y que nos entristece a todos, está Alejandro Attili, comisario de la 38, cuestionado, denunciado, que fue separado después de la protesta de los vecinos por mal desempeño, que hoy fue ascendido por Patricia Bullrich. O sea, no solamente que no se corre a los si no depende incompetentes, de... sino que además fue ascendido comisario inspector. Esto pasó. No, y otro hecho de la justicia ciudad, muy lamentable. La mamá de Kevin Sedano, una de las madres del dolor que ha venido aquí muchas veces a pedir justicia, hoy se entera que el asesino de su hijo recuperó la posibilidad de tener una licencia de conducir después de haber cometido el crimen impune, ¿no? Sobre el tema de Brian, yo lo discutí antes de entrar al aire con Débora. Lo que pasa es que es una solución complicada. Entonces, a mí me parece que la justicia lo que termina haciendo es no lo puedo imputar. La ley argentina no me lo permite. Lo tengo que mandar a un reformatorio hasta los 18 años, donde probablemente no se va a reformar. Va a salir a los 18 años y lo voy a volver a tener acá. Bueno, lo deporto con expulsión del país y no reingreso. Me parece que es una solución. Yo sé que no es la solución ideal, pero sí me parece que es la solución posible para este caso. Pero lo que pasa es que tenés que cambiar la ley. Esto es el fracaso del sistema que tenemos actual. A ver, esa ley. Este es el fracaso del sistema actual que tenemos. Claro. Con un decreto de Videla. Bueno. Este chico, como ahora lo deportamos, creemos que terminamos con el problema porque se va a Perú. Si este chico no lo podíamos deportar, quedaba acá suelto. Asesino, suelto. Entonces, como hoy tenemos una ley que no sirve para nada, de 0 a 16, la discrecionalidad de los jueces determina, el juez que dijo que se vaya y listo, y se terminó. Gravísimo. Claro, pero ahí el Estado ha quedado débil porque es un delito que cometió aquí, en nuestro suelo. Entonces tienen que juzgarlo y sancionarlo aquí. Sí, pero si la ley no te permite. Bueno, quiero reiterar que el juez bueno, tiene un pedido de Yubi a raíz de este caso. Se llama Enrique Velázquez, del juzgado de menores número 7, y ya tenía un apercibimiento en otro jury de enjuiciamiento. Bueno, con esas imágenes nos vamos. La verdad que imágenes que duelen, ¿no? Un abrazo muy, muy fuerte para los familiares, para tantos. No pienso en Matías Bañato, en Gladys Cabezas, que ayer estuvo con nosotros también, acá. También, Preyeso Libre. Sí, Preyeso Libre, y no hay tantos, tantos, tantos nombres. Bueno, ¿cómo lo pasaron? ¿Bien? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Señor, ¿usted bien? Sí. Bien. Gracias, Relojes Polis, como siempre. Gracias, Polis, Divino Polis de hoy. Gracias, como siempre, Liguria, impecable con la ropa que me da. Gracias, Liguria. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Sigan con Infama. Infama recargado ahora, por supuesto, en la pantalla de América. Y nosotros mañana, 20:45, como siempre, todo se debate en este programa único, inigualable. Y trátales por América. Chau.